Hace 2 años estaba perdida, deprimida. La verdad es que no encontraba una salida. Sin trabajo, desempleada, desorientada, con sueños más grandes que la mochila que yo cargaba. Y sentía que cada lágrima que recorría mi rostro, sin lugar y sin medida, después de cada rechazo, eventualmente me ayudaría. Pudiera llenar un galón de leche lleno de todas mis lágrimas. A pesar de que solo eran gotas de agua, yo sabía que me harían más fuerte. Yo sabía que dentro de mí, que tenía que vivir mi vida. Pero yo era aquella loca, ya de 30 años, pasadita de edad, teniendo que madurar, porque ya se me había pasado mi tiempo para soñar, viviendo en una nueva ciudad, sin amigos, sin rumbo y sin pensar. Era muy tarde para poderlo intentar, decían. Nunca lo lograrás, decían. Eres una copia, aparte eres mujer, nunca vas a pegar, me decían. Y mientras cada uno de esos pensamientos recorría mis sentidos, yo lentamente clavaba mi mirada en mi objetivo, porque donde se clava la mirada, clavas la bala, apuntando a la puntería como si fuera mi última flecha y tenía que hallar una salida. Ahora entiendo por qué dicen que el que busca, encuentra. Porque después de tanto tiempo buscando, finalmente pude clavar no una, sino miles de balas. Finalmente encontré porque todos los caminos equivocados que había tomado me habían llevado a encontrarme, a mi destino, a inspirar a las personas, a recorrer el mundo, a viralizar contenido que sume y restarle al materialismo. Pero en este viaje, que lo he sentido como si hubiera recorrido el Tíbet, el Amazonas o Capadocia, descalza sin zapatos en el frío, aprendí varias cosas. No escuches a la gente sorda, a la gente que no sabe disfrutar la música con tan solo ver. No escuches a la gente que no sabe disfrutar una taza de café, que no sabe cómo entrar al club de los fracasados. O no sabe escuchar a la gente que dice, nunca te enamores. No escuches a gente que no sabe cómo perder el miedo, o a la gente que te dice que no lo extrañes. Escucha a la gente que te dice, no busques, permite que te encuentren. Después de tantas veces de tocar el suelo, uno aprende a fracasar y a clavar no solo una, sino miles de balas. Y un día, toda esa rabia que llevas dentro, finalmente la sacas con todo el colmillo. Porque ya sabes clavar no una, sino miles de balas. Balas de amor, de esperanza, balas de empatía, de sanación, balas de amistades, de oportunidad. Pero también aprendes a pasarte los tragos amargos de la vida, como los de la traición, la infidelidad y la deslealtad que acompañan este largo camino. Me di cuenta que después de tantos nos, llegó el primer sí. Disfrazado de oportunidad, disfrazado de hambre, sin instrucciones, pero ¿sabes qué? Lo decidí tomar, porque he aprendido que lo único cierto que tenemos en esta vida es aquella incertidumbre. Así que la próxima vez que dudes de ti, de tu persona, de tu talento, de tus aptitudes, de cualquier cosa, recuerda lo que ya clavaste, las miles de balas. Esto es solo el comienzo, carrotinos. 1 millón de sueños, 1 millón de gracias, pero más que nada, 1 millón de dreamers.